En esta oportunidad vamos a presentar la experiencia de un biodigestor. El biodigestor es una tecnología en la cual consiste en trabajar con estiércol de diferentes especies, cerdos, ganado, cabras u ovejas, que utilizamos con agua para que se desarrollen las bacterias metanogénicas que producen gas. En este caso, tenemos un biodigestor de flujo continuo que es hecho a base de material de geomembrana en la cual se depositan todos los estiércoles para la producción en forma anaeróbica de gas. Aquí se le incorporan en una relación de 1 a 4, una parte de estiércol y 4 partes de agua, y durante al término de 30 días ya hay una producción de gas metanogénico para ser utilizado para otras labores, así como también una producción de bioabono que es utilizado como abono natural orgánico. De la granja y del estiércol de los cerdos es que se reutiliza para lo que es la alimentación del biodigestor. La materia prima es el estiércol que es utilizado en la alimentación del biodigestor. Esta es una granja integral que nos ayuda a también el aprovechamiento de los recursos que hay en una finca. Utilizando ese estiércol le da mayor valor agregado para la producción de gas en la casa, que hay un ahorro de utilización de gas y que la familia también obtiene bioabono para utilizar en su cultivo. Este es un panorama de la pequeña granjita que ya provee también estiércol para ser utilizado. Aquí se está cortando nacedero para la alimentación de los cerdos. Es una especie forrajera rica en proteínas que es utilizada en la granjita por Don Osmín y que tiene su banco de proteínas en su parcelita, pequeña parcelita y granjita con que alimenta también a los cerdos. También existe morera que es altamente rica en proteínas y que es muy nutritiva para los cerdos. Como pueden ver, es apetecida por los animales y que es un producto que cada granja puede sembrar y así disminuir los costos en alimentación. Estamos aquí liberando ya bioabono que puede ser utilizado para abonar los pastos, los cultivos, para el mejor desarrollo en forma orgánica y agroecológica. Ya este ha recibido su proceso anaeróbico y que puede ser utilizado. Es otro subproducto de los biodigestores de flujo continuo.